Sí, ya estamos en esta sección de llegadas y están llegando las personas para conectar sus vuelos para Pakistán y hay diferentes ciudades. Y mayoría de personas ahorita le voy a ver que está en shalwar kameez, tiene una shemal arriba, unas gorras, son de Pakistán. También hay otros países de India, de Bangladesh, de Sri Lanka, todos los países casi de Asia y sí trabajan aquí. Y por esos que ya desde abrieron los vuelos y ya regresaron para trabajar y ahorita pueden ver que ese aeropuerto es más ocupado comparado con Heathrow. Es también uno de aeropuertos siempre está ocupado, pero ahorita las noches ya usted se vio cómo estaba en un vídeo vacío, vacío, vacío. Igual que ahorita ya estás, tenemos ahí 10 de, no, 9:40, sí, ya casi está a las 10, pero está lleno. No mucho lleno, pero hay muchas personas. Mira, está esperando a este lado, está esperando a este lado. Y también apenas están llegando más. Estamos aquí en Dubai Duty Free y solo paseando un tiempo. Para nosotros, siguiente vuelo a Pakistán. Todavía cuando llegamos a Pakistán, tenemos ahí otro viaje para llegar a mi casa. Pues mira, aquí sí pueden ver que casi casi todas las tiendas están abiertas. Que comparando con las Heathrow y Amsterdam, hay aquí más gentes, muchísimas más gentes. Y están abiertas todas las tiendas de Duty Free. Por supuesto, este país ya abrieron para turismo. Por eso, creo que turistas de todos los mundos quieren venir a Dubai. Mayoría vienen de América y también otros países de Europa. Quieren venir a Dubai porque está abierto para el turismo por los momentos. Y una cosa que notamos aquí en este aeropuerto, que ya atrás pueden ver todas las en blancas. Casi son como chinos. Hay una puerta de salida para China y toda está una cubierto con blanco que más tiene protección, puro blanco. Entonces aparece que aquí en Dubai ellos, más aquí en el aeropuerto de Dubai, tiene que poner vestimentizados, porque si vi todo está en blancas, ¿verdad? Las chinas están todas en todos blancas, ¿no? cubiertos. No sé si se los pide la aerolínea para poder viajar Ajá, o sí, mira porque cómo. parece que están uniformados todos como Ajá, sí, mejor aquí en Dubái, no sé, para entrar la China también si puede, ¿no? ¿No? Cualquier cosa, si sí, tiene todos los chinos tienen un vestimiento blanco espacial. Estamos aquí literalmente en avión para Islamabad, Pakistán. Ya es como 2:30 de la noche, ¿no? De madrugadas. 2:30 de madrugadas y llegamos como 7:30 de la mañana en Pakistán. Es como casi 3 horas y media. Pero hay diferentes horario, hora más adelante. Mira, ya estamos comiendo ahorita comida de. No es comida, es como un desayuno. Porque ya está casi 6 de la mañana. Y estamos llegando por Islamabad. Pollo, shish kebab de pollo. Nos dieron fruta, me la comí.
ya está llegando el sabor de Pakistán. Sí, está bueno. Y el de Londres a Dubái, lo único que... ¿Qué tenía? Ah, bueno, a mí me dieron pollo como biryani, pero el pollo estaba como no... No estaba cocinado bien. Ajá, como no me gustó. Cuando me dieron, ya está agotado el pollo, me dieron una carne. Yo me el último pollo y él lo con carne. Pero es puro carne, nada, ni arroz, nada. Es muy fuerte. Si ustedes tuvieran el olor, como huele de rico. Huele rico. Porque ya tenemos mucha hambre también. Ignoren la cara que tenemos de cansancio. Ya casi 2 días y medio. O sea, viajando. Mira, ya estamos aquí. Pero ahorita ya no dejan la persona que entra al aeropuerto para recoger. Solo viene hasta arriba. Y aquí todas las personas vinos. Está lleno de sus maletas. Y rompió ese carrillo. Mira cuántas personas está ahí. Welcome to Pakistan. Mira cuántas personas están grabando. Neni, ya será. ¿Qué tal calor? Mucho calor. Ya la traje suéter y también tiene esas chamarras. Mira, ya viene mi sobrina. Y aquí está mi sobrino. Las cosas es que mi familia todavía no saben que estamos aquí. Solamente mi hermana y sus hijos que viven aquí en Islamabad, están cerca. Ella vino para recoger y hay una muy grande sorpresa para mi familia, es que nadie sabe. Y no sé, hoy por la tarde, mañana vamos a para mi casa. Y va a estar una sorpresa muy grande. Y, a ver, yo quiero ver cuál es su reacción de mi familia. Hola amigos, ya finalmente estamos en camino para mi casa. Y es una gran sorpresa para mi familia y más para mi mamá. Nadie sabe todavía que estamos aquí en Pakistán. Ya está más probando este jugo de arándano. Es un poquito fuerte, pero porque es natural, pues un poquito fuerte, no trae ninguna de azúcar. Pero la verdad son muy ricos y muy saludables. Ahorita ya estamos entrando en mi pueblo y ya estamos más cerca de mi casa. En como 5 minutos ya estamos llegando a mi casa. Y así es mi pueblo, mira, pueden ver todo está verde. Desde que no llovió casi un mes. Está ahí, tiene como mucho polvos. Pero
pero sí tiene, hay bares y hay como muchas camiones, trailers, así están aquí. Aquí pueden ver ese Chinkiari. Así se llama el nombre de mi pueblo. De verdad tengo mucho como norvesas que nadie sabe todavía y es una sorpresa muy grande. Ya está durmiendo. ¿Dónde estamos? Ya estamos en Chinkiari. Ese es cruzando Chinkiari, es otro lado de Chinkiari. Chinkiari está allá, está allá. ¿Vamos a llegar del otro lado? Sí, porque dice que en Chinkiari hay mucho tráfico. Del lado del Market. Ajá, es muy tráfico. Entonces estamos cruzando otro lado y regresamos. Es más rápido. Sí. Pueden ver qué bonita vista es. Al lado de este camino. Así es mi pueblo. Aquí estás, la frente es Baguar. Así está cruzando las gentes, las caminas. Es la autopista, no se fija. Ajá, sí es la autopista. Y tenemos ahí aquí una pequeña de río, se llama Siren River. Ya llegamos a su casa de. Sí, está grabando. Nías, sí está grabando. Aquí está la calle de donde él vive. Grandes los edificios. Y bueno, estas casas ya son de su parentela. Que todos viven. Todos viven cerca. Ya está. La que tiene un de ese. Y si viene de ese. Y no sé qué se con ese. Dejamos las cosas, ¿no? Uy, Dios mío.